Muy buenas tardes a todos los compañeros del panel y los invitados especiales que nos visitan de Argentina, de España y de Perú, y a todos los que estamos participando en este evento. Yo le agradezco al Colegio de Abogados por organizar este foro, esta discusión sobre los derechos y los deberes de los pacientes, porque es un tema sumamente relevante. Si uno le preguntara a cualquier persona cuáles son las características de un sistema de salud ideal, comience a enumerar las características, entonces probablemente saldría que es de altísima calidad, de una cobertura universal, total, de una equidad en los servicios, todo el mundo es tratado igual, que tiene eficiencia, que es sostenible, que el paciente pueda escoger qué, escoger mi médico, escoger mi medicamento, escoger mi tratamiento, pero en la realidad todas esas características no se pueden optimizar simultáneamente, porque hay características que jalan en rutas distintas, o sea, direcciones opuestas. Si yo me voy por mayor libertad de escogencia, de selección, mayor eficiencia, voy a comenzar a sacrificar equidad, probablemente cobertura universal, y al final no es que no se traten de maximizar todas las medidas, pero la misma sociedad es la que va a estar empujando de vuelta no, hasta aquí no estamos dispuestos a sacrificar en esta característica, sino tal vez en otra. Y el sistema de salud se va moldeando a la sociedad y termina siendo un reflejo de los valores de la sociedad. ¿Qué es lo más importante para esa sociedad? Si es un tema de equidad, como el sistema canadiense, que equidad es total, ahí no nadie se puede brincar la fila yendo al sector privado. Si se va al modelo de Estados Unidos, cruzando la frontera, ahí la equidad ni figura en las prioridades. Ahí es eficiencia, quiero escoger, pero eso sí, estoy dispuesto como sociedad a sacrificar un gran porcentaje de ciudadanos que no van a tener cobertura. Entonces, al final depende de cuáles son los valores de la sociedad. Eso es lo que va a reflejar un sistema de salud en el final. En nuestra caja costarricense de Seguro Social tenemos un modelo de cobertura universal. Básicamente todos estamos cubiertos. Hay un derecho constitucional a la salud, ese artículo 21 de la Constitución, que nos dice que la vida humana es inviolable y de ahí se deriva un derecho constitucional a la salud, pero al mismo tiempo se crea ese concepto de una caja costarricense de seguro social con el artículo 73 de la Constitución, que va a ser la que va a administrar los seguros sociales. O sea, la caja es la que materializa un derecho constitucional. Sin la caja, eso es un texto en la Constitución. La caja es la que la materializa en el día a día, en la práctica. Y eso lo sabemos todos los días, nos lo recuerdan los más de 7.000 recursos de amparo que recibimos el año pasado, donde más o menos 35% de todos los recursos de amparo que se emiten a la Sala Constitucional son dirigidos a la caja, que atiendan a este paciente que tiene una espera que se considera demasiado larga para este tratamiento y la sala nos ordena a tratar a ese paciente. O que este paciente requiere este medicamento que fue recetado por un médico específico y no hay apelación, eso se acata y se acabó. Entonces hay una enorme judicialización de la salud. Y termina siendo un cóctel bastante
complejo en términos de sostenibilidad, porque todos estamos cubiertos, no hay un deducible, no hay un copago, no hay exclusiones. Mira, si alguien viene y es obeso y come mal y no hace ejercicio y fuma, no importa, está asegurado. Hay un deber de comer bien del paciente, hay un deber de hacer ejercicio, hay un deber de asumir responsabilidad por su salud. En nuestro sistema, en este momento, no hay un deber. Y toda la carga, todo el riesgo recae sobre la seguridad social. Y ahí está la sala constitucional para siempre reforzar esa obligación constitucional. Y eso no para en una huelga, por si acaso han escuchado algo de huelgas últimamente. En media huelga, los recursos de amparo no paran. No es que la sala dice, ah, no, la caja está en una situación muy complicada, todos los médicos están en huelga. No, frenemos aquí estos recursos de amparo hasta que termine la huelga. No, en media huelga llegan los recursos de amparo, atiendan a este paciente, otorguen este medicamento. Entonces, ese derecho constitucional que tienen los ciudadanos y esa obligación constitucional que tiene la caja de materializar ese derecho es 24/7 todo el año. No importa cuáles son las condiciones, no importa cómo están las finanzas, porque las finanzas nunca han sido un argumento para la sala constitucional. Decir que un medicamento es muy caro, eso no es argumento. Y entonces tenemos una situación muy compleja, una alta judicialización de la salud, una cobertura universal, sin copagos, sin exclusiones, sin deducible, no se regulan precios y los pacientes quieren escoger, ¿verdad? Y hay un fuerte lobby de grupos de interés, farmacéuticas, diferentes grupos de proveedores, etcétera, etcétera. Y esto termina pues creando situaciones donde tenemos que usar los instrumentos que tenemos disponibles para mantener esa atención del usuario, darle ese buen trato. Hemos hecho encuestas en grupos de pacientes, en diferentes centros de salud. El centro de salud puede tener excelente infraestructura, puede tener excelente equipo, una excelente capacidad resolutiva. Si el paciente es tratado mal, se va con una baja satisfacción. Y viceversa también ocurre. Si es tratado bien, aunque la infraestructura sea viejísima, aunque el equipo sea malo o viejo, y tal vez no le resolvieron totalmente su enfermedad, pero lo trataron bien. ¿Cómo lo trataron bien? Lo llamaron por su nombre, lo miraron a los ojos, lo guiaron a donde lo van a atender, se va satisfecho. Así que el buen trato es un muy importante elemento en la satisfacción del usuario. Pero este foro es fundamental porque todos estos temas de hasta dónde llega el derecho, hasta dónde llega el derecho de escoger. Yo creo que en la caja tenemos claro que nosotros tenemos que velar por la calidad de los servicios, la calidad de los medicamentos, la calidad de los dispositivos de todo tipo que le damos a los pacientes. Pero ya que se nos obligue a comprar una marca, otra marca, eso ya excede un derecho. Y eso es lo que estamos enfrentando en el día a día, presiones de todo tipo. Por eso es que creo que este tipo de foros son ejercicios muy ricos en nuestra democracia. Nuestro seguro de salud enfrenta enormes retos con el envejecimiento de la población. O sea, se está disparando la demanda de servicios, de medicamentos, de cirugías, de todo tipo. Y pareciera que cuando un paciente quiere escoger, depende de lo que está escogiendo. Si es muy fuerte esa inclinación o no. Si es medicamentos o si es cirugías. O sea, imagínense la variabilidad en los resultados entre un cirujano y otro cirujano. Depende de la habilidad
del cirujano, de su destreza, de su experiencia. Y sin embargo, pocos pacientes escogen su cirujano dentro de la seguridad social. Y eso es lo que tenemos que tener claros. Tenemos un seguro social. Si nos vamos mucho hacia una dirección, dejamos de tener un seguro social y comenzamos a parecernos más a un seguro privado. Y son pocos los países en el mundo que tienen una seguridad social como la nuestra. Del lujo que tenemos en términos de derechos, porque realmente es un lujo. Y creo que el foro que se discute aquí realmente toca mucho de esos puntos de presión que van moldeando nuestro sistema de salud y tenemos que tener mucho cuidado hasta dónde queremos llegar con ese amoldamiento de nuestra seguridad social. Porque en Costa Rica la equidad es muy, muy importante. Eso es algo que choca con la idiosincrasia costarricense. Si alguien tiene un hijo que no puede ser atendido porque es de una familia muy humilde y otra familia más adinerada tiene un hijo que puede ser atendido, puede ser salvado tal vez porque tiene los recursos económicos, eso en Costa Rica es totalmente inaceptable. O sea, eso nos choca en el puro hígado. Pero eso no es así en todo el mundo. Hay muchos países donde esa inequidad es totalmente aceptable en el punto de vista social. Y es parte de lo que somos como país. O sea, la caja es lo que somos como país. Es lo que nos moldea. Así que les deseo una rica discusión en este foro y les agradezco que aborden estos temas tan relevantes en el día de hoy y donde la caja está bajo una enorme presión de todo tipo, que al final, de nuevo, lo que la va a moldear es ese valor de la sociedad. ¿Cuáles son los valores principales en nuestra sociedad? Muchas gracias.